No, no muy inspirada, pero sobre, sobre las claves. Eh, pero no están. Eh, me siento un poco un poco. Bueno, tampoco me las pensé mucho, pero algo me las pensé. No están. Eh, eh, y, y no las recuerdo. Además, con lo cual no voy a poder repetir. No, no lo recuerdo. Eh, vamos a empezar eh, una mesa sobre promoción de la salud sexual desde un enfoque de derechos, analizando la estima y la discriminación de los mensajes de prevención. Eh, eh, los miembros de la mesa, las miembros de la mesa van a, eh, creo que van a, a situarnos, vamos, van a van los tres a adoptar una, una perspectiva muy de reconstrucción eh, histórica de lo que ha pasado eh, y de los diferentes momentos y de las diferentes versiones y de las diferentes conjugaciones de eso que llamamos estrategias de prevención que han, eh, en, en las que han estado metidos, eh, tienen la, la, la difícil tarea de superar a, a Monse y de superar el, el bueno pues el shock eh, al, que nos ha, al que nos ha sometido eh, eh, con sometido dicho o sea, de mi mundo eh, tiene una dimensión de placer también eh, hay una eh, y bueno eh, lo que vamos a hacer es van a, van a hacer unas breves intervenciones eh, y después vamos a abrir un, un turno de palabra eh, va a empezar hablando eh, maría luisa maría luisa ...que bueno, que no, no, la, no necesita presentación... ...pero bueno, voy a hacer entonces... ...como no necesita presentación... ¿no? ...voy a hacer una cosa más personal... ...la, la, la, la conozco pues desde que éramos unos niños... ¿no? Y, la, y, la, ...y lo cierto es que bueno, pues he sido... Eh, ...una persona enormemente activa en el campo... ...y enormemente influyente... ...con lo cual yo creo que será muy interesante... ...lo que nos cuente... ...me lo cuando quiera eh, Yo pedí las disculpas porque se me han olvidado poner... ...las claves de la vida de de Fernando, pero se me ha olvidado la ponencia en mi casa, con lo cual eh, no habrá diapositivas. Entonces estamos así, como es para mí, pues lo siento Fernando, lo que es mío, lo asumo, pero lo que es vuestro no. Y sí que Fernando, cuando, cuando planteamos esta mesa desde la organización, porque no dejó de ser la organización, queríamos hacer dos cosas. Apropiarnos lo que los bancos están haciendo, que es eh, los conversatorios, ¿no? estos anuncios en que se ponen a conversar y es como, bueno, Está guay, y, y que los conversatorios son estos debates internos que antes se tenían, ahora se hacen menos. De cuando se trabajaba, cuando querías plantear cualquier cosa, te reunías con las compañeras y los compañeros y empezábamos a debatir sobre qué creíamos que era la prevención, cómo tendríamos que hacer los discursos, eh, si estamos o no estigmatizando o no, cuáles son los marcos teóricos en los que tendríamos que trabajar, qué era lo novedoso que había y cuestionando, pues, lo que teníamos que cuestionar en su momento. Um, bueno, la idea, cuando empezamos, era poder recuperar eso y poder recuperar eso con... Eh, con amigos y con amigas, porque los invitamos también a poder dialogar en, en, en este espacio. Una de las personas que vino, que, ven, que ha venido a las jornadas nos decía: Están las mesas bastante dispares. ¿no? De pronto, la mesa de prevención hay tres hombres y yo, que no sé muy bien. Y, um, y en la mesa que hay de la segunda, solo intervienen mujeres. Claro, pensando, es como es posiblemente en el campo de la intervención y en el campo de intervención de las vulnerabilidades están las mujeres trabajando y son las mujeres referentes. Pero curiosamente, en el, cuando se construyen determinados discursos o cuando se construyen modelos teóricos en este campo, en el campo de la promoción de la salud sexual, que era un poco de lo que estábamos hablando, pero en el campo también de cómo es el abordaje. En, en temas de estigma de discriminación pero también en tema de algunos de los derechos aparecen hombres y alguna que otra lesbiana ¿eh? que estaba por ahí en, 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 un, en un espacio en un espacio de hombres con lo cual era como bueno quizá estamos representando bastante bien la realidad que hay y bueno y la idea también era como da, nos hemos dado el lujo desde la organización de poder tener esta mesa con con, con ellos y, y conmigo ¿no? para poder discutir sobre esto. Yo les contaba a mis compañeros, y es verdad que nos conocemos desde, hace, que, desde que éramos jovencitos, o sea, que desde el Pleistoceno, que a la hora de hacer esta ponencia um, yo me he puesto a ser vintage. Muchas de las diapositivas que tenéis, que no hay, sino puestas en los papeles, eh, pues es, están hechas, de, o sea, están recuperadas de otras ponencias del 98, del 2000, del 2004, del 2005, lo cual es como. Claro, cuando a, ayer a última hora a, la estaba haciendo, era como. o estoy muy perezosa o las cosas seguimos haciéndolas igual y tenemos que seguir construyendo, o lo que pensábamos que teníamos que haber re, re, eh, desconstruido sigue construyéndose de una manera más desacerbada. Yo, sí, como solo tengo siete minutos, ¿no? eh, quizá eh, cuando a mí me plantean, y esto creo que sigue siendo un, un elemento, básico para mí, es decir, es que para el, el VIH, y digo VIH porque mi construcción también como activista es desde el VIH, es decir, desde, posiblemente me puedo cuestionar o yo me he cuestionado muchas de las cuestiones y probablemente yo he llegado al movimiento feminista desde el VIH, es decir, que cada una tenemos esa, estas trayectorias, es decir, cada una venimos de determinados mundos y poder cuestionar... Sobre las realidades y poder cuestionar sobre las sexualidades y poder cuestionar sobre las desigualdades, cada uno aterriza. Y yo aterrizo a través de todo mi trabajo en temas de VIH. ¿no? Entonces, el VIH, básicamente, a mí y yo creo que a, a muchos, nos, y a muchas, ¿no? nos interroga, entre otras cosas, porque nos interroga porque en, en su momento, cuando empezamos en esto, Teníamos que hablar de sexualidades, ya no de sexualidad, sino de sexualidades. Tendríamos que hablar sobre el tema de la diversidad. En su momento teníamos que hablar de temas como la enfermedad, la muerte, las pérdidas, pero también nos cuestionaba sobre elementos como eran las adicciones, sobre nuestros estilos de vida, sobre cómo queríamos vivir nuestra sexualidad, sobre las renuncias que teníamos que hacer y sobre nuestras propias pérdidas. ¿no? Y además nos interrogaba. En su momento, yo creo que todavía nos interroga directamente sobre aquellas cosas que son supuestamente vivibles y lo que no es vivible. Nos interrogaba precisamente sobre la dignidad humana. ¿no? De, de, qué, qué, ¿Qué temas en relación a la dignidad humana se ponen de manifiesto? Como somos vintas, pues lo veis por las canas, ¿eh? Um, tenemos un, yo tengo un, perdonad que estoy hablando por vosotras, tengo un libro de referencia que es el de Sun Tzu, ¿no? que es el SIDA y sus metáforas, que si lo volvemos a leer, a leer en clave del siglo XXI, fliparéis, <laughs> fliparéis, porque las metáforas siguen presentes, ¿vale? Estaba la y, y sigue presente incluso en la propia epidemia del VIH, que dices… Bueno, no, las cosas han cambiado en temas de VIH porque ya tenemos determinadas cosas, porque casi, casi el VIH va de, deja de existir ¿no? como entidad y pasa a ser no se sabe qué. Pero el VIH, las metáforas que Susan Sondheim nos ponía encima de la mesa era, nos interrogaba sobre el tema de la muerte, por tanto, si hay muerte en este caso también había asesinos, había gente que transmitía el tema del VIH y era asesino. nos, nos nos planteaba también, como otra de las metáforas, el tema del horror, ¿no? el, el miedo, el horror a la, a la enfermedad y el horror a la gente que está infectada. Nos, eh, otra de las metáforas era el castigo, es decir, es y si algo hay en este momento, en tema del VIH, prácticamente es que si estás infectado por el VIH en este momento, seguir la frase vosotras. ¿Eh? Tú te la has buscado El tema de la guerra, seguimos luchando contra el VIH y a veces nuestras organizaciones también nos, nos hemos denominado de lucha. ¿De lucha contra qué? ¿Contra qué estamos luchando? ¿Contra la infección? ¿Estamos luchando contra la epidemia? ¿O estamos luchando contra las personas? ¿No? Y um, planteaba el tema de crimen. Claro, si hay crimen, hay víctimas y hay culpables en esta epidemia. Y de la otredad, es decir, que es algo de los otros. Pero yo quiero recuperar también esta categoría, además del tema de la vergüenza, que es otra de las categorías que plantea su, eh, Susan Sontat, porque viene muy a colación con el, con, con el debate de, de hoy, ¿no? porque la otredad significa que es algo de los otros. Y cuando es algo de los otros, generamos categorías. Pero es que estamos generando, llevamos generando categorías en relación también a las personas que viven con el VIH de forma sistemática. ¿No? Primero fueron los asintomáticos, eh, después han sido los crónicos y ahora estamos incorporando la categoría de indetectable. ¿no? O los adherentes o las adherentas, y en este momento tenemos la categoría de indetectable, que de alguna manera volvemos a colocar a las personas ¿no? en ese imaginario que nos decía Susan Sontag de muerte, horror, víctimas, culpables, etcétera, etcétera. ¿Eh? Um, me queda nada, ¿no? Claro, eh, ¿qué es lo para poder de alguna manera desconstruir estas categorías es fundamental trabajar desde un enfoque de derechos. Hemos estado hablando desde hemos. el tema del VIH y la prevención del VIH ha caído prácticamente en, en, en estudios epidemiológicos, estamos hablando Básicamente siempre de reducción de la epidemia, de reducción de, la, de, las, de las transmisiones, de reducción de la mortandad, de reducción de la. Um, eh, bueno, básicamente de reducción de la epidemia. Pero en muy pocas ocasiones hablamos de reducción del estigma o de reducción de las desigualdades. En este momento, en cualquier estudio que veáis, en cualquier ponencia que veamos, nos hablarán de la bonita cascada de tratamientos, de ¿eh? 90, 90, 90, que es tengamos a toda la población detectada, tengamos a toda la población tratada, que entonces tendremos a una gran población que no transmitirá el VIH. ¿Y dónde están los derechos ahí? Generemos espacios en los que no haya desigualdad, generemos un espacio mucho más justo y probablemente no habrá esas relaciones de poder que hacen que las personas se pongan en situaciones de vulnerabilidad y, muy, um, y muy probablemente, en situaciones para poderse infectar por el VIH o por, en el momento en el que estén infectadas por el VIH para no sean eh, estigmatizadas y, y sus derechos no sean vulnerables de forma eh, sistemática. ¿no? Yo os... Quiero poner varias citas porque para que veáis que realmente soy muy vintage y que veáis que las citas de eh, vintage sirven, y porque hay gente que ha escrito antes que nosotras y sigue siendo súper válido lo que ha escrito. El problema es que a veces la gente escribe y no se la lee, no se la escuche, no se hace caso, pero hay cosas que están ahí, ¿vale? Y cuando hablamos del tema de salud, que era una de las, ¿no? Antes Noelia lo ha comentado y creo que Monse también, ¿no? Cuando estamos hablando de salud, a nosotras nos gusta recuperar una frase de, de Javier Barbero y no la recuperamos, bueno, la recuperamos porque a Javier Barbero le tenemos cariño, pero es de, las, de los pocos bioéticos en temas de SIDA que, que tenemos, una frase que enuncia antes del 2000 que es como salud lo entiende como una manera de vivir autónoma, gozosa y solidaria, que se operativiza en la apropiación del propio cuerpo, en función de un proyecto de felicidad biográfica, que el ser humano se da a sí mismo. Le podéis poner y etiquetar de empowerment o empoderamiento, ¿vale? Y aquí tenemos una frase que viene a decir es cómo las personas pueden cuidar de su salud o pueden tener una vida saludable, entre comillas lo saludable, siempre y cuando se puedan apropiar de sus propias vidas y de sus propios cuerpos. Ya estamos hablando de derechos, ya estamos hablando de derechos sexuales. ¿eh? Eh, con esta le daría un matiz, pero bueno, también tengo que entender que es de los años, de finales de los 90. Entonces lo de los finales de momento todavía tenían hay que darles algunos matices en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Pero si estamos hablando en temas de, de, de enfoques de, de promoción de la salud, basados en derechos los derechos sexuales tienen que hacer así, ¿vale? Pues el señor Richard Parker, otro teórico en temas de VIH, nos comentaba que los derechos sexuales y reproductivos son tan importantes como la salud sexual. Si queremos entender qué es el poder y cómo funcionan las relaciones sexuales, lo que nosotras estamos viendo son cuestiones políticas y cambios políticos. De ahí fundamentalmente donde yace una comprensión del poder y la comprensión de cómo cambiar ese poder. Es decir, en las relaciones sexuales, en la sexualidad, en los derechos sexuales, se están generando relaciones de poder. Y, la, y es la forma de relacionarnos. Por tanto, si no podemos comprender esas relaciones de poder que dan lugar a desigualdad, no vamos a poder hacer promoción de la salud sexual. Y con estas ideas, y los lo dejo, y os lo vendo, porque quedó chulo, ¿vale? Y yo creo que además es una frase lo suficiente contundente como para que esté ahí el Comité Primero de Sembra en un material que hizo dirigido a hombres gays, bisexuales, transexuales y otros hombres que mantienen relaciones eh, sexuales con hombres. Y todo esto no es baladín, todo esto es visibilizar las diversidades que hay detrás de los HSH, que además se les lesibiliza y por tanto se les, también se está despolitizando ¿no? en la categoría. El comité, uh, en, en un alar de, de fantasía, dijo que follar es un acto político. Por tanto, estamos en el tema de, de todo lo que tenga que ver con la promoción de la salud sexual y en un enfoque en derecho será un acto político. ¿Estoy en time? Pues muchas gracias. Hablar ahora David, David Paricio, eh, que es eh, bueno, tampoco creo que, pero bueno, eh, parece que es tra trabajador social, antropólogo. Yo eso no lo, no lo tenía yo muy registrado. Eh, eh, trabaja en study es técnico eh, en promoción de, de, en promo eh, que, de, técnico en promoción de la, promoción de la salud sexual. Sexual. Eso quería que me habéis cogido conmigo? Que, me, eh, que, me, eh, que me dijera. Eh, en promoción de qué? Eh, la, la, eh, Te dejo ya la palabra. Gracias. Bueno, pues gracias por invitarme. Soy el de antes. El sí, el CIS aquí eh, haciendo cotas de... Bueno, empiezo sin más porque tenemos poco tiempo y creo que lo interesante va a ser el debate. De hecho, no tenía muy claro a qué venía ni de qué tenía que hablar hasta que María Luisa envió un mensaje clarificador y a mí me encolomó, bueno, habló un poco de cómo ha ido todo el tema de la prevención durante todo este tiempo. Ahí vi un poco, no sé si el cielo o, o una vía de salir airoso de este tema porque tenía muy poco tiempo para preparar no, no me he dejado la presentación porque no la he hecho, entonces sí que tengo un texto que intentaré ceñirme porque luego me dijeron sí, explica la historia de la prevención pero en siete minutos ¿vale? Recuperé dos ponencias y era curioso también, del 2010 que hablaba de la prevención sexual del VIH presente y futuro, podemos olvidar el pasado fue una ponencia muy bien acogida, de hecho me invitaron a hacer otra en el 2013 seis SIDA, y llegué al top ten de mi currículum que titulé la historia de la prevención sexual del VIH un torrido romance erótico en tres actos de final incierto. Nunca más me volvieron a invitar a hacer ninguna ponencia. Y bueno, ahí está. Sí que me interesaba y no partiré aquí de conceptos teóricos porque hay gente muchísimo más sesuda en esta mesa que yo para hacerlo, pero si sí es de la experiencia personal, he centrado tres momentos de la prevención que he vivido y que muchas de las que estamos aquí también habremos vivido relacionados con el VIH para intentar aportar alguna reflexión y contextualizando un poco en qué momento nos encontrábamos. Yo empiezo a trabajar el tema de la prevención sexual del VIH con jóvenes en el 96. Pero estamos hablando de una trayectoria de más de treinta cinco años, con lo cual tal vez llega el momento de plantearnos qué hemos hecho, también qué no hemos hecho y el porqué un poco de las cosas y los mensajes que hemos ido lanzando en diferentes momentos. La primera fase, que titulo como el pasado pasado, ¿eh? era el momento más devastador de, de la pandemia, una epidemia generalizada, fuera de control. Yo aterrizo en aquel momento en el que el movimiento ahora LGTBI, pero que en aquel momento uh, yo lo conozco como movimiento gay, algunas lesbianas van diciendo estamos aquí, estamos aquí, pero era quien tomaba las riendas, quien estaba liderando toda la movilización en aquel momento. Nos encontramos con un compendio de temas socialmente tabú, sexo, muerte y uso de drogas, a los cuales hay que dar respuesta, y también con la realidad de que una educación sexual que ni siquiera llevábamos así, pero que la realidad del VIH nos permite entrar en un escenario que era el de las escuelas, donde hasta ese momento no habíamos entrado. ¿Con qué punto de partida me encuentro, con que había información y había respuestas, porque teníamos el condón? Y para mí, que venía de trabajar en el ámbito de tema drogas y que cuando hacía intervenciones ya no sabía muy bien qué decir, si buenas, malas, si estoy aquí como profesional, como usuario, como que estoy, pues fue una liberación. Es decir, aquí había el condón, evitaba la transmisión, vamos a por ello. En qué se traduce, pues, en intervenciones informativas. Yo recuerdo talleres de 50 minutos ¿eh? y hablo con vergüenza reconocida sobre las vías de transmisión y la prevención del VIH y colocación técnica del preservativo para pene. Fue aquella época que volvías a casa con el olor al lubricante en la pituitaria y a eso nos dedicamos durante un tiempo. ¿Qué reflexiones me genera aquella época? Pues que dimos una respuesta vertical desde un modelo claramente biomédico que, amparado en la, en la epidemiología, establecía a priori resultados como deseables, pero en el que nunca tuvimos en cuenta que los jóvenes y las jóvenes con las que trabajábamos interactuaban en un medio que les rodeaba y que condicionaba muchas de las decisiones. Todo eso no se tuvo en cuenta. ¿Qué teníamos? Teníamos el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a la muerte, ¿m? que era un elemento central que estuvo presente en todos los mensajes de prevención y que yo creo que condicionó y en mucho la efectividad de los mismos y las respuestas que recibíamos en aquel momento cuando hacíamos las intervenciones las personas que vivían con VIH que nos encontrábamos pues esa mezcla de pena caritativa judeocristiana o bien directamente de culpabilidad. Y ante la respuesta estigmatizadora a lo que en aquel momento se llamaban los grupos de riesgo, pues articulamos una respuesta que no importa qué hagas, quién seas Importa el cómo lo hagas, centrados en aspectos conductuales que tampoco contemplaban el contexto y que, por descontado, en ningún momento se vinculaba a ninguna perspectiva de derechos sexuales de ningún tipo. Era aquello de promover una especie de buen rollismo, tolerancia, yo tengo un amigo que. Eh, estábamos en aquel, en aquel discurso. Un pasado más reciente nos sitúa con la aparición de targa, eh, la infección deja de ser irremediablemente mortal. También se da una profesionalización, formación y acumulación de experiencia por parte de las personas que trabajábamos en aquel momento en prevención del VIH. Eh, no sé qué ha sido de nosotras. Empecé la frase: hemos pasado de talleristas a y ha acabado en ponentes viejunos, ¿no? que es un poco el escenario en el que estamos ahora. Pues bueno, esta, es, esta vintage, vintage más que viejuno, vintage, ¿vale? Y sí que me parece interesante porque hubo un debate entre estas personas que llevábamos un cierto tiempo porque la... había una limitación evidente en la eficacia de los resultados de nuestras intervenciones. Además, si los jóvenes tenían la información, ¿qué es lo que estaba pasando? Y nos preguntábamos muy preocupadas en aquel momento por qué no nos hacen caso. Esta era la pregunta. La disfrazábamos de qué estrategias, pero bueno, ¿por qué no nos hacen caso? Nunca nos preguntamos por qué tendrían que hacernos caso. De hecho, directamente pasamos a culpabilizar al receptor-receptora del mensaje. Nunca se cuestionó el mensaje o se empezaba a hacer tímidamente en aquel momento, ni siquiera a quienes estábamos lanzando el mensaje. Así. De aquellas antiguas intervenciones sobre prevención, se amplían, incorporamos otros elementos más amplios relacionados con la salud, educación sexual. Ahí tenemos, si da estudio, entre otras, pero un bonito debate a, a resolver. Eh, y del trabajo de las habilidades técnicas en el uso del condón para pene, pasamos a, y aparece aquí, las habilidades sociales, todo el proceso de negociación, pero también de una forma muy incipiente. Sí que se van incorporando nuevos paradigmas. Entre, otras, entre otros espacios, agradecer públicamente a las trece jornadas de creación positiva por introducir nuevos paradigmas feminismo, género, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, reducción de riesgos y daños, pero de, foca, de forma poco sistematizada y, yo creo, y muy importante, poco consensuada entre los y las profesionales. Aquel mensaje único y sólido, ponte el condón y ya desaparece y se empiezan a generar diversos mensajes relacionados con la prevención sin que existan espacios para consensuarlos y nos encontramos con la realidad que yo asisto a talleres de prevención sexual del VIH cuyos mensajes no tienen nada que ver con los que estoy dando en los talleres que hago yo, por ejemplo. ¿vale? Y esto me parece que también fue un tema que no fuimos capaces de resolver en aquel momento. La infección por VIH no genera la mortalidad de años interiores. Las personas que viven con VIH deben reubicarse y rehacer sus vidas, pero la sociedad también debe reubicarse para con ellas. Desaparece el componente de pena, queda el de culpabilidad y el estigma relacionado con la concepción de las personas que viven con VIH, que se empieza a relacionar con esa idea de vectores de transmisión y es un mantra que empieza a ganar terreno. La prueba del VIH que había existido, pero en aquel momento sí que nos encontramos con un boom en el que muy rápidamente, y lo digo desde el hablar de la prueba en los talleres cada día, pasa de ser una herramienta para promover el autocuidado a ser la estrategia principal en la prevención del VIH. Y los chavales y las chavalas, de segundo de eso, empiezan a preguntar si tienen que hacerse la prueba cada tres meses. ¿Y por qué te tienes que hacer la prueba? Bueno, ¿has tenido alguna situación de riesgo? No, en ese escenario estamos. La profilaxis posexposición, de la que antes se hablaba también y que fue un caballo de batalla, dejó de estar vinculada específicamente al personal sanitario, se universalizó y eh, la prevención del VIH en particular y la promoción de la salud sexual en general empiezan a medicalizarse. Momento actual, con un minuto. Eh, en nuestro contexto caucásico, privilegiado, occidental, blanco, hablamos de enfermedad crónica. Eh, aparecen términos nuevos como la carga viral indetectable, de ahí pasamos a la incapacidad de transmisir, de transmitir, la profilaxis preexposición, la cascada de tratamiento, que de repente nos deja fuera del escenario todo lo que tiene que ver con prevención, promoción de la educación sexual y con la atención a las personas que viven con VIH desaparece de los temas a tratar, solo existe la cascada. Eh... Y voy a las reflexiones. Os decía lo de la cascada. Aparece este concepto de buen mal paciente relacionado con las personas con VIH, que son aquellas personas que consiguen la indetectabilidad, por lo tanto no son agente infeccioso, no forman parte de esa variable de agente causal y transmisión. Nuevas formas de estigmatización. Le ponemos nombre y nos hablará Alberto con todo el tema de la serofobia. Eh... El trabajo desde derechos sexuales y reproductivos, y para mí fue un clic muy importante, sí que tomamos conciencia de que su no garantía también es una forma de vulneración, y es un mensaje que hacemos llegar a espacios educativos y a otros espacios. Y la realidad que nos encontramos es que el discurso o las discusiones y también los recursos en la prevención, la promoción, la educación sexual, llega un momento en que quedan reducidos a un debate sí, si no. Ante la PrEP. Y me pregunto, ¿de la promoción de nuevo a la prevención? ¿Hemos vuelto hacia atrás? ¿O hemos llegado directamente al control? Que aquí sí que digo la palabra control. La persona, sus contextos cambiantes, sus interseccionalidades dejan de ser elementos presentes en el análisis sobre lo que está pasando y la pastilla, la medicalización, sustituye procesos de capacitación y empoderamiento personal. Y una última cuestión, que es la educación sexual en mayúsculas que habíamos reivindicado durante muchos años, se encuentra con una fragmentación de agendas políticas vinculadas a leyes concretas. ¿Dónde ubicamos dentro de esta educación eh, todo el tema de la violencia machista? y estructural todo el tema de la diversidad sexual, dónde ubicamos estos nuevos temas, estas nuevas agendas. Porque parece en algunos momentos que estemos compitiendo entre nosotras y que no encontremos la manera o los espacios de cómo unir todos estos mensajes. Aunque, dicho sea de paso, hay entidades como CREA que llevan haciéndolo desde el 2004. Y lo último, y quien me conoce sabe más o menos que iba a acabar con esto, que la evaluación de todo lo que hemos hecho, una evaluación no solo cuantitativa, sino cualitativa desde perspectiva feminista, sigue brillando por su ausencia. Y así nos van las cosas. Y hasta aquí, vamos para el debate. Pues tiene ahora la palabra Alberto, Alberto Martín Pérez, que es eh, técnico también superior externo eso, eso supongo que se quiere decir que no eres funcionario en vale. técnico también en promoción de la salud en, en el ministerio eh, eh, pero vamos eh, también ha sido de todo en, en, en este mundo nos conocimos nos conocimos como, como activistas eh, de gays eh, en Cogan y a partir de ahí fue hasta todo en la comunidad de Madrid y ahora en el, en el ministerio haciendo una, una tarea excelente que muchos muchas conoceréis seguro tienes Ocho minutos, porque no vamos a dar tiempo, sino... Vale, pues eh, muchas gracias a mí. Me, me encanta estar en esta, en esta mesa porque no solamente estoy con gente a la que le tengo muchísimo cariño, sino a la que respeto mucho porque, porque he aprendido y he crecido como activista con, con ellos. O sea, yo empecé con, con vosotros dos en Madrid, María Luisa y Fernando, y contigo, David, pues he avanzado en todo ese campo de la evaluación en los últimos años, donde he aprendido también muchísimo y te agradezco un montón ese... Ese impulso que le habéis dado a, a todo ese tema. Eh, cuando estábamos preparando el, la mesa, eh, pues María Luisa me comentó que le gustaría que habláramos de la, del estigma y de la discriminación y de la situación actual y de los conceptos en siete minutos. Que, que bueno, yo la última vez que hablé de esto fue hora y media, si mal si, <laughs> no, con lo cual eh, casi lo que voy a hacer es lanzar, lanzar algunas ideas ¿no? para, para que podamos para que podamos debatir después. Por empezar, eh, por el, por, ¿qué es esto del estigma? No? Pues por decirlo de manera muy, muy rápida y muy directa, es el principal problema que tenemos en la respuesta al VIH. El principal eh, es al que le damos menos, menos importancia, el que menos presencia tiene en las políticas, pero creo que no nos tiene que caber ninguna duda de que mientras no ahondemos en todas estas divisiones, que provocan la vulnerabilidad entre hombres y mujeres, entre las personas que están en los márgenes y las personas que están en el centro, eh, no vamos a dar nunca una respuesta eficaz al, al VIH. Eh, y, dicho, y dicho esto, pues eh, al, hablamos de estigma, eh, hablamos de discriminación y eh, sería interesante eh, meter un tercer concepto, ¿no? que es el del, el del estigma interiorizado, el del autoestigma. Eh, vamos a ir viéndolos poco a poco. Eh, tenemos el estigma, que es el, bueno, pues la parte más, eh, más social, ¿no? las actitudes de la, de la población, de la sociedad hacia las personas eh, con el VIH. Goffman lo, lo definió muy bien. Eh, y claro, pues hablamos de estigma en relación a la enfermedad, pues porque las enfermedades van más allá de lo que son las entidades físicas. Todas las, entidad, todas las enfermedades se construyen eh, socialmente y culturalmente cuando le damos un nombre cuando buscamos las causas eh, cuando pensamos en cuáles son las formas de transmisión y de prevención eh, cuando buscamos esto que comentaba María Luisa que explicaba también eh, Susan Sontag no eh, cuando atribuíamos culpas eh, buscábamos víctimas buscábamos asesinos no esto es muy claro en el caso de las enfermedades transmisibles especialmente no por todo el, el, el miedo irracional que despiertan generalmente en la, en la población. Con respecto a la culpa, eh, por ir arro, eh, arrojando ya un dato, 15,2% de la población española considera que las personas con el VIH son culpables de padecer su enfermedad. Y eh, esto que apuntaba también, que se apuntaba antes en la mesa, eh, pues el 17% considera que las personas infectadas por el VIH tienen lo que se merecen, lo que se merecen. ¿Sí? Eh, pero hablamos también de serofobia, que es otro concepto que ha ido. que ha ido incorporándose, que ha ido apareciendo, y eh, que ha ido ganando terreno pues, un poco en los discursos, en el activismo, y que para. que desde algunos sectores se critica, eh, porque de alguna manera este sufijo fobia. Parece que que, diera, que nos diera a pensar, ¿no? que estamos ante un ante un miedo incontrolable, ante una fobia como la aracnofobia, o como la agorafobia, o como otras fobias que tienen, bueno, pues un, un origen muy distinto, más que en un en un prejuicio que es, eh, que es un prejuicio social que está construido y que como está construido también puede construirse. Yo creo que es importante eh, ver que, que bueno, pues que cuando utilizamos a veces determinados conceptos no, no los utilizamos mmm, sin consecuencias. ¿no? Es un poco como lo de la LGTB fobia, que está muy bien, que lo hemos incorporado, que está presente, pero al final eh, ponemos el, el énfasis ¿no? en, en algo que es como incambiable, inmutable y, que, y que, bueno, pues que independientemente de que para algunas personas sea un problema muy importante y a lo mejor requieran pues, atención para superar un miedo incontrolable, pues, en, en, yo creo que el énfasis, que tenemos que poner es en que es algo socialmente construido. Tenemos también el estigma interiorizado, la xenofobia interiorizada, que es cuando hacemos propias, cuando, cuando incorporamos todo ese discurso social negativo acerca de la, del VIH y de las personas con VIH que se, que se manifiesta pues, en distintos datos. ¿no? En todos los países, en, pues, en Ecuador, eh, pero en España, por ejemplo, en un, en un estudio que hicimos en CGT de hace unos años, Veíamos que el 50% de hombres gays y bisexuales entrevistados con VIH decían que en el último año habían sentido vergüenza por tener VIH eh, y el 30% habían renunciado a tener relaciones sexuales por, por tener VIH. Manifestaciones del estigma interiorizado, consecuencias del estigma interiorizado. Y eh, un estudio eh, mostraba una baja empatía hacia las personas con el VIH, usuarias de drogas. Algo más hacia las personas percibidas como homosexuales y un mayor grado de empatía hacia niños y mujeres heterosexuales con VIH, lo que viene a mostrar pues, el peso de los determinantes sociales de la, de la salud, ¿no? O de cómo el estigma no afecta por igual a todas las personas con VIH. Y hablamos por último de, de discriminación, ¿m? que es otro. Es, es la, el, de alguna manera el, el estigma confirmado, es cuando el estigma se traduce en hechos que son discriminatorios para las, para las personas con VIH, que lo pensamos muchas veces como de la sociedad hacia las personas con VIH, pero muchas veces no nos damos cuenta en el espacio que ocupa dentro de las comunidades más vulnerables o más afectadas por el, por el VIH, ¿no? que es la, la discriminación intracomunitaria, la que tiene lugar en el interior de las comunidades. Más afectadas hacia las personas con VIH. Eh, y que se manifiestan, por ejemplo, en que en un 30% de hombres gays y bisexuales dicen haberse sentido discriminados por otras personas LGTB en Internet, en bares, en discotecas, en Internet. El, el uso del, de, de este adjetivo limpio ¿no? para, para referirse a las personas sin VIH. Busco a alguien que esté limpio ¿eh? para tener relaciones sexuales, es decir, la asociación de la enfermedad. Con la suciedad. Y, y algo para que veamos que, que, que nadie nos eh, escapamos ¿no? de esto es que el 4,6% de las personas que decían haberse sentido discriminadas decían haberse sentido pues discriminadas dentro de una organización LGTB. Por tanto, desde aquí, ¿cómo articular una, eh, una respuesta ¿no? para, para combatir el, el estigma y la discriminación? Pues a través de varias cuestiones. Eh, 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 fundamentalmente, Trabajando simultáneamente estos tres aspectos: estigma a través de la sensibilización hacia la sociedad, autoestigma a través del empoderamiento hacia las personas con el VIH y discriminación garantizando y protegiendo los derechos de las personas con VIH. Los tres elementos a la vez, de manera simultánea, desde un enfoque intersectorial, multidisciplinar y participativo. Para mí, esto sería la, la, la respuesta. Y hay otras cuestiones también, ¿no? Podemos, eh, podemos eh, combatir el estigma y la discriminación por medio del lenguaje, muy importante. Eh, recordemos las eh, recomendaciones terminológicas de, de ONU-Sida y de la OPS que tan pocas veces eh, utilizamos y recordamos. ¿no? Dejemos de hablar de la lucha contra el Sida ¿no? por, por huir de, esa, de otras de esas metáforas ¿no? de Susan Sontag de, eh, del cuerpo de la persona enferma como un campo de batalla ¿no? y empecemos a hablar de respuesta al VIH. Eh, dejemos de hablar de HSH en general y visibilicemos las realidades que contempla este, este acrónimo. Bien. Y eh, bueno, pues eh, trabajemos con la información. ¿no? La información, desde luego, es una, es una herramienta fundamental y, y bueno, pues, eh, ahora se está eh, trabajando mucho en la idea de que, en la medida que informemos más a las personas acerca de la indetectabilidad. Eh, pues vamos a combatir el estigma. Esta es una idea que oímos, yo lo oigo de, de continuo, ¿no? Como el, el, el U igual a U no es solamente bueno para la prevención de nuevas infecciones, sino que además es bueno para combatir el estigma. Eh, y bueno, pues de hecho pues hay algunos estudios ¿no? que dicen que personas que están informadas y que han acudido a charlas informativas, pues prefieren tener una pareja con VIH en TAR que alguien que no, haya, que no se haya hecho la prueba. Pero ojo... Eh, porque esto también tiene un revés. Eh, yo creo que lo hemos mencionado de alguna manera los, los tres, ¿no? y se ha mencionado también antes en otras mesas. Porque estamos creando una nueva normatividad social y estamos al final eh, estamos profundizando en nuevos estigmas y al final estamos trasladando la responsabilidad de usar el preservativo que había antes sobre la persona con el VIH. Es decir, antes eh, la persona con VIH era responsable de usar el preservativo, ahora es responsable de estar indetectable. ¿eh? Y al final, pues volvemos a cargar otra vez ¿eh? la, la responsabilidad siempre en los mismos. Eh, por ir avanzando, qué sería importante para trabajar en un marco de derechos, recordar la estrategia eh, del de marco, ¿no? Que, no, que nos propone eh, Onusida de salud, dignidad y prevención positivas, para que podamos avanzar no solamente en prevenir nuevas infecciones y promocionar el acceso a la salud y a los cuidados, que ahí pues estamos más o menos bien en nuestro mundo occidental, etcétera, etcétera, ¿eh? pero que podamos ir avanzando también en otras cosas en las que no, no damos pasos tan, tan importantes, ¿no? como son los derechos humanos, la igualdad de género, medir el impacto, el empoderamiento, etcétera. Algunos datos para ver cómo está la, la situación de la discriminación eh, y del estigma en, en España. Y voy terminando ya, no me queda mucho. Eh, 14% de jóvenes, según el Injuve, sentirían incomodidad con un vecino enfermo de SIDA. El 11,3% eh, de personas que participaron en el. En, en el estudio de los, eh, de los perfiles de la discriminación en España, aprobarían dis eh, medidas discriminatorias en el empleo hacia las personas con VIH. Eh, el 49% sentirían incomodidad si sus hijos o hijas fueran al colegio con personas con VIH. El 25,8% sentiría incomodidad si su compañero o compañera de trabajo tuviera VIH. El 13% aprobarían la segregación de las personas con VIH, es decir, apartarlas para que nadie pudiera eh, relacionarse con ellas. Y también el 13% eh, estarían a favor de que los nombres de las personas con VIH fueran hechos públicos para que quien quisiera pudiera evitar el contacto con ellas. ¿Eh? Eh, ¿Y cómo está la situación laboral de las personas con VIH? Pues en, 2000, en 2008, fijaos que... La situación de desempleo de las personas con VIH estaba en el 53% y pues hemos bajado muchísimo. ¿no? Lo que nos están contando es el Plan Nacional del SIDA como un gran éxito en eh, estos últimos años, pero claro, es que tenemos que comparar con cómo estaba la tasa de desempleo de la población general, ¿eh? Eh, que es la línea roja de abajo, y sigue habiendo un, un desempleo que, que es eh, tremendo en comparación con la, con la población general. Hay muchísimos más datos, pero no se pueden contar todos. Eh, si queréis, lo podemos hablar luego en el, en el debate. El tema del estigma es un problema con efectos individuales o sociales, ambos. Es un problema para, para las personas porque provoca eh, consecuencias muy importantes para las personas que lo sufren y es un problema de salud pública, eh, como, como ha reconocido el, el año pasado el, el FDC. Y por ir eh, cerrando ya y, y ver algunos de los escenarios ¿no? en los que se vulneran derechos todavía hoy a las personas con VIH. Tenemos el del, el del empleo, tenemos el de los servicios sociales, el de casos de, de, de personas con, con VIH que no pueden ir a vacaciones del inserso. Eh, todo eso tiene que ver con, el, con, con este tema tan importante, ¿no? que es el de la catalogación de la infección por VIH como como enfermedad infecto contagiosa, el tema de las hipotecas eh, y de los seguros de, de salud, de vida, de decesos, ¿no? de las dificultades que tienen las personas con VIH todavía hoy para poder contratar seguros, o el, el importante tema ¿no? de la movilidad, ¿no? de, la, de la posibilidad eh, de entrar, eh, residir o trabajar en determinados territorios donde las personas con VIH todavía hoy no son, no son bienvenidas. Y, y, bueno, hay muchos más eh, más datos, no los podemos contar todos, pero espero que podamos debatirlos ahora. Muchas gracias. Bueno, pues eh, han sido tres intervenciones, creo, muy interesantes. Eh, antes de… Eh, bueno, vamos, a, ya ahora creo que eh, voy a decir un par de cosas y ya… Eh, Podemos hablar, hay eh, quien buenamente quiera. Eh, eh, es, la, perspectiva, la perspectiva histórica es muy, muy esclarecedora a menudo, eh, pero eh, también a veces puede, puede acabar oscureciendo. Yo soy, lo, lo voy a decir, yo soy bastante eh, pesimista en ese sentido. Eh, la, la, lo, sí, eh, sí. Eh, eh, respecto de lo que ha dicho David, me ha llamado la atención, ¿no? Eh, eh, y también me parece que tú, yo, yo me, no sé si, yo no tenía la menor duda de que como, como gay estaba luchando por mmm, los gays eh, cuando luchaba contra el VIH, en un sentido de que afectaba desde la, de la identidad, cómo se articulaba concretamente y específicamente la homofobia, eh, hasta la mera eh, supervivencia física. ¿no? Entonces, eso para mí estaba clarísimo <laughs> y creo que y creo que eh, 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 voy a, haciendo un poquito eh, dejando ya la anécdota personal eh, creo que una de las claves del eh, de, eh, porque para mí fue un éxito no recuperando lo que decías un poco tú antes ¿no? de que también hay que embarcarse los éxitos porque si no uno se vuelve loco Sí, algo así dijiste, ¿eh? Eh, que había que ver también lo, por, a, hasta dónde se había llegado. Creo que una de las claves, si, si, si eh, de repente, de la, bastante de la noche a la mañana, un 80% de la población gay se puso el preservativo, fue porque se asumió como una, una, una tarea colectiva. ¿eh? Como, eh, y la amenaza del, del SIDA era una amenaza absolutamente personalizable también. ¿eh? Eso, eh, y, y sin y sin esa dimensión política 100%, eh, política en el sentido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sociedad queremos? O sea, el, la, la homofobia está mal, la homofobia está mal, y eso eh, lo, lo vamos a poner sobre la mesa al mismo tiempo que estamos luchando por contra, el, contra el VIH. Eh, sin, sin eso, no se entiende el éxito inicial, eh, a pesar de que ahora nos quieren decir que es un fracaso. Eh, no fue un fracaso, para nada. Eh, eh, vamos, eh, claro, del 100% nadie, nadie consigue, los médicos fuman, eh, eh, por ejemplo. ¿no? El 100% es imposible. El 100% es ni siquiera, ni siquiera te lo puedes plantear. Dentro de eso fue un, fue un éxito. Eh. Y eso hay que recordarlo. ¿Y por qué soy pesimista? Porque creo que la, el, el, el tratamiento como, como prevención eh, y el predominio de la prueba eh, no son solamente el que decir eh, hay, eh, hay formas de gobernar un asunto. Eh. Y, la, y esta forma, y que tienen... Que, 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 que traen traen a escena diferentes personajes, con diferentes roles, con diferentes eh, formas de, eh, de ver las cosas, que, que se ponen a eh, pelear entre ellas, pero también hay, hay una definición de los problemas. Es decir, en un momento eh, que, que es la que, la que predomina, la que va a estar en, en montando ese escenario, eh, montando qué problemas son relevantes y qué no, y por lo tanto qué formas de actuar son relevantes y qué no. Y en ese en, en ese sentido, el... El, el tratamiento como la oposición, yo creo, eh, yo creo. Ahora sí, ¿no? Entrando, eh, que cambia, cambia eh, eh, el reparto de roles eh, y deja efectivamente eh, la cuestión de derechos o no derechos en un lugar absolutamente secundario. ¿no? Y eso es muy difícil de cambiar, a no ser que eh, 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 hay, un, hay un antropólogo también, eh, como nosotros, eh, que dice: eh, no, hasta, que, hasta que los datos empiecen a mostrar que esto es una vía sin salida, o sea, y que y que, no, y que realmente no pone no pone el VIH bajo control. No, ya esperemos que eso no. No, pero eh, el, el, la, 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 la tarea es enterarse. De momento yo creo. Yo tampoco sé cuál es la tarea muy bien. Pero de luego darse cuenta de que el, 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 el tratamiento como prevención deja, hace una concreta definición de los problemas. Y ahí es, es muy difícil encajar a, a, a no hacer que. Eh, eh, pues eso, eh, reducción del el, el estigma, bueno, ya lo tenemos arreglado, tranquilidad. No, no es así. Bueno, nosotros estamos, pero es que el, el, es muy difícil actuar contra lógica en la medida en que uno acepta esa definición de problemas, de cuáles son los problemas. Y ahora ya, venga, tiramos o abrimos ah, vamos bien, ya, ¿eh? oh, sí, eso, si queréis comentar algo a alguien y con, ya nos han lanzado la, la pelota pero bueno no, no sé si es un tema de pesimismo o no el tema es, eh, es un tema de o sea yo estoy preocupada que si a mí me preocupa sobre todo porque mmm, en la línea en la que tú decías, claro, es como como de pronto la prevención ha dejado de ser un planteamiento, un planteamiento político y un posicionamiento político de, de defensa y de lucha de los derechos, que era incluido el acceso, pero también era la apropiación. Tú decías, yo lucho porque soy gay, ¿no? Cabe también, era, yo lucho porque uh, quiero. Um, de alguna manera quiero reivindicar que soy gay porque soy gay, porque lo soy, porque estoy aquí, porque hay una identidad, porque somos porque estamos aquí porque queremos vivir y queremos vivir de una determinada manera. Claro, um, y, y eso hace ¿no? que se movilicen de, determinadas cuestiones. Um, claro, había, yo creo, fíjate, estoy recordando a Barbero, ¿eh? que también era es como... Que el, que el problema del VIH se generó cuando el VIH salió del contexto médico y pasó al, al contexto social. Y ahora el problema del VIH es que ha pasado del contexto social a la otra vez al contexto médico. Y tenemos este problema que de pronto es que casi todas las medidas en relación a temas de prevención, incluida todo el tema de estigma y discriminación, ¿no? están desenmarcadas de los derechos para pasar exclusivamente a datos epidemiológicos y, y, y a tratamientos. Que, hay, que decir, es esta diferencia, que, que creo que es muy interesante, entre la herramienta, porque el tratamiento puede ser una magnífica, o el tratamiento, la, la, la prueba, pueden ser herramientas. El tema es cómo construimos esas estrategias. Y las estrategias en temas de prevención y en temas de promoción de la salud se están construyendo desprovistas de un contexto en derechos. Con lo cual, cuando una estrategia como tal, se, yo, yo pienso, ¿eh? se desprovee de, de, del enfoque en derechos, pasa lo que decía David, al control. Es decir, yo, yo he oído en el Seisida que la forma de eh, eliminar la epidemia es que nos hiciéramos todos la prueba. Y luego no sé si lo siguiente es que nos pusieran... Un, un algo aquí, no, que un nos gomet. señala un gómez, no, en el momento de, dependiendo del resultado, pues un determinado gómez, para que tú fueras funcionando por el mundo. bueno, pues esta, esta, es la, esta es la situación. es la realidad. y entonces, lo que pasa es que yo también, desde ese lado real, es como, bueno, tam, tenemos otras estrategias. ¿no? chungas, porque son muy duras, son, tenemos que estar al pie del caño, perdonad, no quería hacer la metáfora de guerra, tenemos que estar ahí en, en activismo, ¿no? planteando las cuestiones, debatiendo, y yo creo que el, de, el debate, el diálogo es lo que genera, que es ir generando espacios en los que los derechos estén presentes de forma constante y, se, y siendo conscientes ¿no? de cómo esas relaciones de poder están ahí y están haciendo que... Los derechos sean vulnerados de forma constante, pero todos los días, y en todas las casas y en todas las entidades. ¿no? Claro, yo creo que es que también el, el marco de trabajo desde el de que traba, trabajamos y abordamos la prevención muchas veces es muy, muy limitado, porque fíjate que, que a veces decimos que, que hacemos promoción de la salud cuando no es verdad, no es verdad, hacemos hacemos prevención porque no tenemos en cuenta o sea, todo lo que comporta la promoción de la salud, ¿no? que es participación, que es eh, promover estilos de vida saludables, promover entornos saludables que faciliten ¿no? que, la, que las personas podamos tener o podamos eh, eh, escoger las opciones más saludables. ¿no? Eh, y todo eso está, está ausente casi siempre. ¿no? Entonces, eh, si no trabajamos de ese marco es... Es muy difícil que los derechos estén, ¿no? porque al final estarán de manera, um, de manera extraña, de manera poco natural, ¿no? de manera artificial, ¿no? No, 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 va, no va a ser la, la, el, el pegamento ¿no? que permita avanzar hacia, hacia esto. Fíjate que, que claro, que el argumento de, de, de los que vienen contándonos ¿no? que, que, que la panacea ahora es el tratamiento como prevención ¿no? y que la propuesta es esta, porque se ha, demostrado, se ha demostrado que las intervenciones conductuales y demás han fracasado, han fallado, eh, pues, eh, a ver, es que quizá también aquellas intervenciones eh, estaban faltas de contexto ¿no? y a lo mejor estaban planteados desde un. Desde un enfoque pues, eh, muy individual, muy individualista, muy centrado en los comportamientos solamente individuales de las personas y muy poco en el, en el, en el contexto ¿no? y todo lo que, lo que era importante tener en cuenta para, para que ese cambio de comportamientos al final fuera real, efectivo y nos permitiera avanzar hacia un entorno, ¿no? hacia unas comunidades que fueran más saludables y que nos permitieran otros estilos de vida. No. Eh, muy resumido, y el cómo yo a veces también me lo, me lo organizo o, o me lo argumento, en algunos espacios he hablado del VIH como excusa que ha permitido, como ha hablado por ejemplo el ejemplo de llevar la educación sexual a las escuelas, de trabajar la perspectiva de derechos en mayúscula vinculada a concepciones sobre la salud y la enfermedad. Y un poco yo muchas veces, desde el ABC de la OMS, de la salud como bienestar biopsicosocial, a mí lo que me preocupa de estos planteamientos, que bienvenidos sean todas las herramientas como el tratamiento como prevención, es que solo están atendiendo al espacio bio. Y es un espacio desde el que muchas luchas paralelas que han habido, luchas vinculadas al VIH, dejan de tener sentido. Y sobre todo el contexto del que me hablaste vos. Hace tiempo es muy difícil introducirlo aquí, porque en definitiva, ¿qué contexto si estamos hablando de medicarse correctamente a las horas y con esto el problema desaparece? ¿Cuál es la alternativa a todo el planteamiento de estigma ante la indetectabilidad que no se me note? Y con eso el estigma tiene que desaparecer porque ya no se me nota a nivel, no sé si lo digo bien, de fenotipo, de apariencia. Esa es la alternativa que tenemos ahora mismo contra el tema de estigma, serofobia. Yo es un poco la, la preocupación. Bueno, luego tenemos un espacio más de, 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 de debate. Quiero decir que toca otra mesa y luego tenemos un espacio conjunto entre todas las, las personas. Simplemente decir, y, y he cogido el micrófono solo para decir que, que tenemos otra mesa y luego tenemos espacio compartido que vais a estar todas, ¿no? Eh, es como cuando hablamos de prevención, ¿no? el contexto de las personas que, con VIH o las personas que viven con VIH, ahí hay un debate, yo, yo tengo ganas como de debatir eso en otro contexto, eh, no están presentes. ¿no? O sea, lo, lo has mencionado en, 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 lo has mencionado en, en, en las últimas diapositivas, ¿no? con el tema del contexto de qué está pasando. ¿no? Pero claro, ¿qué está pasando con el cáncer? Y las personas VIH, qué están pasando eh, con los efectos que siguen existiendo con el tema de los tratamientos, qué está pasando con la fibromialgia, qué está pasando con los cansancios, con el envejecimiento, todos esos contextos que son nuestra cotidianidad, ¿no? de las compañeras que, que estáis aquí y de las otras compañeras que estamos atendiendo, ¿no? claro, están aquí están presentes en nuestra cotidianidad ¿no? y también la perspectiva ¿no? de qué hacemos las organizaciones si tenemos sentido o no no nuestra propia organización ¿no? de, de que, que ofrecemos los servicios de atención en el que son imprescindibles y son necesarios pero también están cuestionados porque es como bueno sois minoritarias la atención que estáis dando es vale y es bueno pues exactamente lo mismo, ¿no? ¿Dónde quedan los derechos de las personas? Porque no están tampoco cubiertos en los servicios muchas veces generalistas. ¿no? ¿De qué se habla? ¿no? ¿De qué hablamos en los grupos? ¿no? ¿De qué y todas esas cuestiones yo creo que es importante y también tiene que ver con todo lo que estabais planteando. Lo digo porque si estuviéramos en otro tipo de, 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 de jornadas ¿no? o, o en otros contextos que hemos estado hablando, muchas veces el tema de la prevención no está presente, ¿no? No está presente. Pero. Muchas veces al contrario, ¿no? es como cuando es realmente la vulneración generalizada de los derechos, ¿no? de los derechos humanos. Eh, que tengamos a la gente en condiciones precarias para poder acceder a una vivienda digna es uno de los temas prioritarios para las personas con VIH. Como lo es para las personas que no lo es, que no lo son o que no lo son todavía. ¿no? O que no lo somos todavía o que no lo sois todavía. ¿no? Y ese es un temazo. ¿No? Y es un temazo que tiene que ver con la vulneración de los derechos y en qué contextos. ¿no? Si ponemos la lupa de las personas que se están infectando, eh, estamos hablando de eso, de las situaciones de desigualdad. Y es las personas inmigradas, ¿no? Eh, no los que vienen de fuera, sino la otra edad, no como decía María Luisa, sino qué realidades se están encontrando y qué realidades de precariedad, de mierda, eh, nos estamos encontrando. ¿no? Y yo creo que este es un, un tema que, que no hemos acabado de resolver. Eh, y que seguramente no interesa que resolvamos. La gente no puede seguir viviendo con 400 euros. Porque eso no se llama vivir. Pues, no sé cómo vamos a Pues nos has cortado. Hay decir, terminamos, ¿no? Terminamos con esto. Sí, sí. Cierra, cierra, moderador, cierra, moderador, cierra, cierra. 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 Ya, 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 el ya Ramón se. ¿sí? <laughs> no, el, el, Pues eso que eh, seguimos, seguimos luego debatiendo. Yo de hecho es un poquito de, de menos, decir que se, se puede debatir todavía un montón más. Eh, pero tenemos que dejar paso a la que si no vamos a poder. A la vamos. siguiente. Pues. Gracias. Gracias.